Desde que nací, no veo de un ojo. Del derecho. Lo que me priva de la experiencia de la perspectiva. Quizás el problema de visión es lo que me ha hecho vincularme a la pintura geométrica y posiblemente por eso empecé a pintar figuras planas. Todo lo que para mí sea puntiagudo me repele inmediatamente porque parece que va a entrar en mi ojo. Como vea una verja con pinchos, inmediatamente doy la vuelta y me marcho, porque no puedo soportarlos. En escultura soy incapaz de advertir todas sus dimensiones y tampoco la perspectiva y la distancia que hay entre los objetos son mensurables correctamente por tener visión en un solo ojo, que hace que todo lo veas plano, sin relieves, que a mí me los descubre la incidencia de la luz, que es fundamental en mi obra. Mis padres no se dieron cuenta de que no veía hasta mucho después. Recuerdo a mi madre como un sueño difuminado, viéndola entrar a mi habitación para darme un beso y comprobar si estaba bien tapado. Yo a veces me hacía el dormido. Mi madre tenía mucha sensibilidad y era una mujer encantadora. Murió a los 67 años, cuando yo tenía 34 y vivía en París. Con mi madre desapareció lo más mío donde poder asirme, el único regazo material, la única protección real, la única material y palpable. Lo que más recordé durante mucho tiempo fue su olor, el inconfundible y querido olor a madre. Tuve un sarampión muy fuerte, quizá por eso me crié enfermizo. No sé, he pensado muchas veces que debí defraudar a mi padre, un ser amorfo y encantador, que soñaría con un chico sano, travieso, alegre. Mis padres me mandaban a jugar a la calle con los otros niños. Pero yo prefería estar en la modesta fábrica de muñecas que tenía mi padre y ver el trabajo que allí se hacía. Era magnífico comprobar cómo el color marcaba los ojos, la boca. Las mejillas. Mi padre se enfurecía porque pasaba horas enteras en la fábrica construyendo escenarios para teatros, artefactos y elementales máquinas de cine. O fabricándome cometas. Siempre me han encantado las cometas. Darles hilos suavemente y que se alcen. Toda mi ilusión era que me hicieran vírgenes. Es decir, que me vistieran a las muñecas con trajes largos y un manto con alguna estrella.
sin que nadie me viese, me arrodillaba delante de esas pueriles imágenes y les pedía: quiero ser pintor, quiero ser pintor. Como hacía garabatos cuando estaba en párvulos, en O'Neill me decían: vas a ser pintor. He pintado toda la vida, desde la infancia. Ya entonces sentía la pintura como una obsesión. Para mí la plástica ha formado parte de mi definición del mundo y de las cosas. Mis padres, medio en broma, medio en serio, decían: Eusebio será pintor. De todos los recuerdos de la infancia, se desprende un suave imperativo que dulcemente me arrastraba a la pintura. Durante la Guerra Civil, de buena mañana, antes de que comenzara la jornada habitual de los trabajadores que montaban aviones rusos en las fábricas de juguetes, salíamos los amigos a descubrir muertos. Íbamos a la carretera y en las cunetas siempre encontrábamos algún hombre asesinado. Sobre el pecho, la sangre seca. Una gran mancha alrededor de un agujero o de varios. Bajábamos el tono de voz, como si el muerto nos pudiera escuchar, y permanecíamos allí, a su lado, contemplando sus pupilas abiertas, el gesto patético de las manos, qué sé yo. Al día siguiente de acabarse la Guerra Civil, yo tenía 15 o 17 años, unos señores con camisa azul y boina roja apuntaron con una pistola a mi padre para que les entregase la escritura de la casa. Continuamente le pedían dinero, dinero que él no podía dar. En O'Neill, luego de la guerra, le hacían la vida imposible a mi padre. Le quitaron todo y nos quedamos en la calle. Fue entonces cuando mi padre decidió que nos fuéramos a Valencia. Yo pasé allí mucha hambre. Valencia tiene recuerdos muy tristes para mí. Pasé también mucho hambre espiritual. El ambiente de la Escuela de Bellas Artes de Valencia era malo de verdad. Los profesores son necios, mala gente. Parece como que su mundo es el mejor y quieren hacértelo ver de esa forma a toda costa. Surgen las presiones para que trabajes de una determinada manera, según el necio y obcecado de turno, según su estilo. Estaba pujante el sorollismo en Valencia, y cada profesor en las diversas asignaturas nos obligaba a que pintásemos como Sorolla. Pero de jóvenes, parece que cuando le obligan a uno empecinadamente a una cosa, uno se enfrenta a ello. Así fue como decidimos todos los jóvenes ser antisorollistas. Circulaban entonces por la Escuela de Bellas Artes unas estampitas de Van Gogh, de Gauguin y de otros impresionistas. Los profesores no podían verte con aquello en las manos. Eso es veneno, decían. Muchos de nosotros ya nos mirábamos por aquella época en los impresionistas franceses. Recuerdo con especial cariño al padre Alfonso Roche,
sacerdote de Valencia que encontré en la Escuela de Bellas Artes. Aunque tuviera la clase de teología, siempre nos hablaba de pintura en vez de hacerlo de religión. Fue la primera persona que me prestó una monografía sobre Kandinsky. Hablaba de Matisse y Van Gogh con gran furia de otros profesores que decían que nos iba a corromper el gusto. Si le hubiese conocido antes, habría ganado tiempo en conocer la pintura moderna. Me fui a París con una beca muy pequeña, 3.000 pesetas que se acabaron pronto. Son unos años de desconcierto, de encontrarse con una ciudad descomunal donde existe todo lo que había soñado en arte y también en todo lo demás. Salir de Bellas Artes de Valencia y llegar a París es algo que ha de impresionar a cualquiera que tenga sensibilidad. ¿Cómo entender el impresionismo, el cubismo, el puntillismo, el informalismo americano? Todo eso con la mala formación de las escuelas era difícil. El gran problema que se planteaba al pintor español, como me ocurrió a mí al llegar a París, era el significado del arte contemporáneo. Eso es terrible para un alumno de la Escuela de Bellas Artes, encontrarse de repente con un mundo inacabable, asimilar rápidamente todos los sismos. Mi situación era desoladora. Estuve 10 años en París. Desde el 49 al 59. Se me acabó inmediatamente el dinero y tuve que ponerme a trabajar. Vendí periódicos, metí publicidad en sobres, esos trabajos que siempre existen para estudiantes. Klee fue mi primer gran descubrimiento. Después me deslumbró Mondrian. Pero pienso que hasta 1953, cuando me sumergí en la obra de Kandinsky, no descubrí mi verdadera vocación. Fue sobre ese año cuando comencé con las rayas. El cambio de la figuración a la abstracción fue un asunto espantoso para mí. Lloraba por las noches. No quiero que se entienda esto como un melodrama, sino como lamento de un adiós final. Fue como despedirme de este mundo. ¿Por qué elegí formas geométricas? Es un misterio. Yo había recibido la influencia de Modigliani, Braque, Matisse. ¿Acaso me parecieron cumbres inalcanzables? ¿O tal vez yo estaba condenado a partir de cero, a edificar un territorio propio, fatalmente mío? Pintaba muy poco, y cuando lo hacía era por las noches, cuando volvía de trabajar. Hacía falta una disciplina terrible, físicamente agotado. Tienes que abordar un trabajo distinto. Entraba en la habitación, me ponía encima de la mesa tablero y empezaba a pintar. Los amigos me decían que estaba loco, que hacía quesitos. Era aquella época en la que hacía fragmentos de circunferencias, siempre sobre una mesa. No era por cuestión de dinero, de que no tuviera medios para comprarme un caballete. Además, en aquellos años no puede decirse que yo estuviera haciendo pintura. ¿Qué pintar? Hacía pequeñas cosas, pequeños estudios. El gouache resiste mucho menos el empaste en una posición vertical y menos con mi modo de pintar, en el que la línea es muy delimitada, muy delicada. Sufrí mucho hasta encontrar el tamaño adecuado.
Al principio, traté de hacer grandes formatos que me costaba una enormidad dominar físicamente. Después, se fueron reduciendo. Casi no sabía lo que hacía. Es curioso, pero no podría explicar por qué empecé con esas cosas. Era como cuando un niño empieza a escribir, sin saber para qué sirve, sin saber lo que tendría que escribir luego, sin hilación ninguna. Era una especie de disciplina que me impuse yo como para abarcar algo desconocido que tendría que venir luego. Como si me preparara para algo que iba a suceder a mi vida, como si estuviera esperando una vida diferente. Era como si, ignorando lo que estaba pintando, me estuviera predisponiendo para dar un salto enorme. Un salto entre el tradicionalismo y la academia y las nuevas formas abstractas. Dos mundos absolutamente opuestos, al menos en un primer momento. Eso eran aquellos pequeños wash. A principios de enero de 1960, volví a España, a Madrid, con Abel Martín. Tenía ganas de cambiar de aires y necesitaba descansar de la vida tan ajetreada de París. Debió de ser en 1958 cuando conocí a Abel, mi fiel amigo Abel, un hombre con quien la convivencia es perfecta, que me preguntaba ¿para qué? Cuando yo, en un rapto de desesperación, gritaba que me iba a matar. Estuvimos unos días hospedados en una pensión y luego nos trasladamos a un piso sin camas ni sillas. Era como vivir en París. Sobrevivimos haciendo serigrafías para pintores amigos. Comencé a hacer intervenir en mis temas alusiones figurativas, como líneas de horizontes de un pretendido paisaje o círculos que podían ser la luna y el sol. Líneas quebradas ascendentes simulando plantas y, sobre todo, en el empleo del color, llenaba la superficie del cuadro de líneas coloreadas por gradaciones tomadas directamente de impresiones que me producía la naturaleza. Es decir, en la parte superior empleaba colores azulados y en la inferior, verdes, sienas, grises. Cuenca influyó en mí. Durante los viajes a esta ciudad con Fernando Zóbel para organizar el Museo Español de Arte Abstracto, teníamos ocasión de observar el paisaje castellano que después sirvió mucho para inspirar mi obra. Además del paisaje, también me inspira la música. Cuando estaba en París me prestaron un tocadiscos. Solamente tenía dos discos,
uno de Prokofiev y otro de Vivaldi, las cuatro estaciones. Es posible que en alguna ocasión pasase por mi mente el deseo de plasmar esa música en mi pintura. Me influyen muchas cosas. Todo lo árabe ejerce sobre mí una extraña fascinación. Me pasaría la vida metido en la Alhambra. Thank you.
Me fascina Córdoba. También Ávila me gusta mucho. Visité algunos pueblos de los Pirineos y fue un espectáculo inolvidable. Quedé estupefacto ante la belleza de Italia y Suiza y París y Egipto y Constantinopla y Grecia. ¿Qué sé yo lo que ha influido en mi pintura? La poesía, por ejemplo. Tal vez mi pueblo. Siempre me gustó O'Neill. La gente es amable y sencilla. O'Neill tiene un paisaje muy bello, ¿o será que me lo parece a mí? ¿Y por qué no Alicante? Ese Mediterráneo en el que las olas vienen despacio, descansando. Con el sol es verde y azul, y por las noches tranquilo en la orilla y oscuro y bello. Cuando se inauguró el Museo de la Asegurada de Alicante, al que doné gran parte de mi colección de pintura, morí un poco en mi casa y me sentí resucitar en Alicante. No me cabían las cosas en casa. ¿Por qué no donarlas a Alicante para que disfrutasen miles de personas? Es aberrante que haya que desplazarse a Madrid o Barcelona para contemplar el arte de vanguardia. El museo es una colección que demuestra el gusto individual de una persona, la que ha comprado los cuadros, pero es una muestra válida porque es ejemplar. El día que vino el camión para cargar toda esta obra, no sabía qué hacer. Me daba la impresión de estar asistiendo al entierro de un hijo. Siempre he querido mucho a Alicante. Quería hacer una carpeta dedicada a esta provincia, pero me parecía engorroso dedicársela al mar, al cielo, al aire, a la tierra o a las montañas de mi tierra. Entonces se me ocurrió la idea de hacer una carpeta dedicada a Alicante, personalizándola en Gabriel Miró como alicantino ilustre. Y porque en su prosa hay las más bellas descripciones alicantinas. Creo que es la mejor carpeta que en conjunto he hecho en mi vida.
La poesía ha sido una de mis inspiraciones. Cuando leí a San Juan de la Cruz, pasé por una etapa muy mística, a mi manera. Siempre me ha gustado el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, que es la última cosa que ilustré antes de verme imposibilitado de pintar. En un año, pasé del bastón a las muletas, luego a la silla de ruedas. No saber si podría volver a pintar me sumía en un gran estado de tristeza. Los marchantes se enteran enseguida de que estás enfermo, que a lo mejor no puedes pintar más, y te lo compran todo en un momento. Esto es algo que pasa cuando vas a morir. Así que, para esta profesión, es bueno correr el bulo de tu posible muerte para que suba tu cotización. Parece una broma macabra, pero es así. Al Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1983, acuerdan por unanimidad, en reconocimiento a sus criterios de exploración, renovación y difusión de los nuevos medios expresivos, y por su dedicación a la perfección formal y material en el desarrollo de su trabajo, así como por la profunda y significativa coherencia de su obra, conceder el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1983 a don Eusebio Sempere Juan,